Good morning, my dear students. Welcome to my English class. Buenos días, bienvenidos a la clase de inglés, mis niños de primer año de secundaria. El día de hoy vamos a complementar lo aprendido la clase pasada con el modal verb can o can't con los ejercicios de la página 46 del workbook. Les recuerdo, hemos hecho el modal verb can, que significa puedo, para una habilidad, para decir algo que podemos hacer, una habilidad que tengamos, ¿ok? Entonces, yo me voy al ejercicio number one y le pregunto a Dayana, Dayana, léeme por favor el ejercicio number one con la opción correcta ya, con la opción correcta. Ok. She can't play football. She can't play football. Ajá, ok. Fabiana, léeme la oración number two, por favor. I can swim. Noviembre. Very good. Víctor, lee la oración number three. They can't climb mountains. Very good. Muy bien, ahora tengo que mover y me voy al number four. En number four le voy a pedir a Anastasia que me lea la oración completa. La número cuatro, number four, Anastasia. We play volleyball. ¿Te falta el can o can't? Oración completa. We can't play volleyball. We can play volleyball. We can play volleyball. Nosotros podemos jugar volleyball, ¿ok? Ahora, number five, yo le pregunto a Luigi. Luigi, mira la oración, mira el dibujo y complétame la oración. Luigi. ¿Cómo sería la oración? I can't play baseball o I can't play baseball. I can. I can. ¿Lo dijo Luigi? No, yo dije, pero entonces Aldair le voy a bajar 5 puntos porque yo no dije Aldair, yo dije Luigi. ¿Ok? Saniru, number 6, léelo por favor. He can't ride my bike. He can't ride a bike. Él puede montar una bici. Muy bien. Marcus, number 7. Marcus. Miss, ¿qué página? Number 7. La 7. Sí. Ya. Yeah. She's come. Play tennis. Very good. She can play tennis. Number 8, Jimena. Jimena Porras. They can play golf. Very good. Very good. Muy bien. Ustedes encierran la respuesta correcta. Y ahora pasamos al ejercicio siguiente. Ejercicio number 14. En el ejercicio número 14 dice, answer the following questions. Respondan las siguientes preguntas. Estas respuestas seguramente van a ser diferentes cada una el que va a escribir porque son preguntas personales, ¿ok? Son preguntas personales. En la primera dice, can you play volleyball? ¿Tú puedes jugar volleyball? A ver, el que sí sabe, el que puede jugar volleyball, responderá sí. Yes. Yes, I can. Y el que no, ¿cómo responderá? No, I can't. Ahí yo he puesto dos respuestas. Ustedes tienen que escoger de acuerdo a lo que saben, a su habilidad. ¿Pueden o no pueden jugar voleibol? Sí, sí, can. Siguiente, dice... Can you dance salsa? ¿Puedes tú bailar salsa? No, I can't. Yes, I can.
Ah, muy bien, Víctor. Entonces vamos a bailar salsa. Te voy a invitar a mi... No, mi, yo dije no. El que dijo fue Jean-Pierre. No me confunda, mi. Ay, como vi prendidito acá, pensé que había sido tú. Y la última dice, can you play the guitar? ¿Puedes tocar la guitarra? Yes, I can. Ya, muy bien, contesten. Son preguntas y respuestas para ustedes mismos. Cada uno va a tener una pregunta o una respuesta diferente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahí terminamos el ejercicio 14 y pasamos al ejercicio 15. En el ejercicio 15 dice, vamos a completar con can o can't, con puedo o no puedo, o puede o no puede. Entonces, mira, el primero es can. Dice, el primero es can. Sí, el primero es can, las aves sí pueden volar. Sí. Can. Ya lo dijimos, ya okay, no. Can. El número dos también es can, porque bark significa ladridos. Dogs can bark. Los perros pueden ladrar. Tigers, tigres, run fast. Can. Pueden correr veloz, pueden correr veloz. Turtles, dice turtles, walk very fast. Caminar muy rápido. Can o can. Can. Y el último dice kangaroos jump very high. Can. Los canguros pueden saltar muy alto. Los canguros pueden saltar muy alto, ¿ok? Copien eso en el cuaderno, por favor. Perdón, en su libro. Copien en su libro. ¿Listo? Sí. Listo, entonces... Y solo nos pedían estas dos páginas, esta página 46 con el modal verb can. En la página 47, creo que ya la hicimos, ¿verdad? No. Ya, a ver, aquí, espérense, en la página 47... Ya. Ahí acabamos ese tema, los ejercicios del can y can't, ¿ok? Ahora, en la página siguiente, que es la página 47, me viene una fila con cardinal numbers y la otra con ordinal numbers. Los cardinal numbers son los números cardinales, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, etcétera, etcétera, etcétera. Y los ordinal numbers son los números de orden. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a combinar, vamos a poner el cardinal y con su ordinal number. Entonces, si el one, acá dice one, uno, su ordinal number será, ¿cuál será? ¿Tú sabes? First. Muy bien. Este es el ordinal number. Luego, dice acá, first, second, primero, one. Segundo. ¿Acá qué irá? En cardinal. Two. Very good. Vamos a acabar con el cardinal number primero, ¿ya? One, two, three. ¿Qué sigue? Four. ¿Qué sigue? Six. ¿Qué sigue? Eight. Ten. Ya, me voy a la otra fila. First, second, ¿qué sigue acá? Third. Fourth. Fifth. Sixth. Seventh. Eighth. Ninth.
A ver, hasta ahí. Copien hasta ahí, por favor. Continuamos con los números aquí, los números cardinales, cardinal numbers. Hasta 10 y luego se saltea al 20, de 10 en 10. 10, 20, si va de 10 en 10, ¿qué seguiría acá? 10. Ah, no, 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 no. 40. Sí, porque aquí ya tengo, 40. Entonces. 40. 40. Muy bien, 40. 80. Acá. 80. Entonces, bien, acá tengo que poner 60. Miren la diferencia de escritura. Sí, no, mi. Muy larga es el otro. Nighten. Igual. Así es. Muy bien. Y ahí estamos acabando el ejercicio 47. Hasta ahí vamos a hacer el libro el día de hoy. Los que no tienen libro, por favor, tienen que trasladar lo que hemos hecho al cuaderno y enviarme esa evidencia. Voy a cortar la grabación hasta acá. Hemos trabajado en... ¿Tuvo un momento la cosa para poder hacerme mi cuaderno? Hemos trabajado el día de hoy hasta la página 46 y 47. Voy a cortar el vídeo y me quedo con ustedes en línea para responder las preguntas o dudas que tengan, ¿ok? Thank you very much. Goodbye.